Esta es la sonda de Campeche, donde se encuentra la parte medular de la infraestructura petrolera de México. Nuestro país tiene la infraestructura marina petrolera más importante del mundo. En esta región trabajan diariamente 18,000 hombres y mujeres en más de 100 plataformas. Hoy conoceremos el trabajo para la extracción de petróleo en México. Le voy a decir rápidamente en dónde estamos. Esta es una plataforma de perforación. Hay tres tipos de plataformas de perforación. Las autoelevables, como esta, cuyas características vamos a conocer en un momento más. Las semisumergibles y las fijas, como aquella que vemos a la distancia. Autoelevable, ¿eso qué significa? Que tiene unas piernas enormes, unas enormes patas con unos engranes. Vamos a conocerlo, si me permite, respetando todas las medidas de seguridad de esta plataforma. Podemos conocer estos engranajes, estos dientes que se ven con blanco y rojo, es lo que permite subir o bajar las piernas de la plataforma. Esta plataforma puede llegar de la superficie del espejo de agua al fondo del mar, al lecho marino, hasta 120 metros de distancia. En esta plataforma, las patas tocaron el fondo a 60 metros de profundidad. Mario, buenos días. No te saludo porque estás así cocinando. Y por procedimiento. Y por procedimiento. Le tienes que dar de comer aquí a por lo menos 100 personas. ¿Qué les das más o menos al desayuno? Bueno, en el desayuno siempre le damos huevos ahogados, huevos motuleños, un guisado, bistec a la cazuela, su frijolito, su arrocito y su atolito. O sea, con hambre no se quedan. No se quedan. ¿Hoy qué les diste para la comida? Hoy nos tocó una sopa de milpa. Sopita. Sopita de milpa, que es, como le digo, es a base de puro vegetales. Uh-huh. Y tenemos pollo al coco. Uh-huh. Este es el lomo de cerdo en salsa. En salsa de naranja. Híjole. Sí, yo, calores, como yo terminando de trabajar, voy a venir a probar el lomo de cerdo y la sopita de milpa, que veo que todos le están haciendo el fuchi. Te felicito, te agradezco. Claro así, sí. Mira. Ándale, ¿no? Claro que sí. Bueno, cuando guste. Gracias. Todo. Gracias. Gracias. Aniceto, ¿en dónde estamos? Bueno, mira, Javier, aquí estamos desde en la parte que nosotros le llamamos el piso de perforación. Piso de perforación. Así es. De aquí entra la tubería para hasta el fondo del mar. Sí, ese agujero que ves, te puede decir que aquí inicia la construcción del pozo. Se mete una serie de tubos, herramientas y abajo, lógicamente, la barrena. Una barrena que va, va abriendo, que va quitando. Punto de reunión o área segura. Tenemos equipo suficiente para el 100% de la población de la plataforma y un 50% extra. ¿Qué es lo que tienes? Son equipos de respiración autónomo. Uh-huh. Son tanques. Son tanques de aire comprimido. Uh-huh. Con capacidad para hasta 30 minutos. Si dado caso de una emergencia, presencia de gas sulfídrico en la atmósfera, no podemos respirar. Debemos estar aislados. Y la única forma de estar aislado es mediante esta mascarilla con este equipo de aire comprimido. Okay. Jóvenes, cada camarote, por así decirlo, tiene estas literas, ¿no? Aquí hay cuatro trabajadores. Cuatro trabajadores, así es, nada más. Pues está muy bien, ¿no? Está confortable. Suficientemente confortable. Es una regadera, lavabo, el excusado.
¿Como estas cuántas? 41 habitaciones de 4 personas. 41 habitaciones de 4 personas. ¿Cómo dividen las jornadas de trabajo? Son 12 horas, uh-huh. Entran a las 7 de la mañana y salen a las 7 de la noche. Y después pueden venir aquí. El que gusta también puede pasar aquí un rato a pillar al futbolito. En una plataforma también trabajan mujeres. ¿Qué tareas pueden desarrollar? Me encargo de supervisar toda la alimentación y el hospedaje a bordo. ¿Qué tan caprichosa es tu clientela? Hay de todo. Vamos a darle una dimensión a la producción petrolera de nuestro país. Todos los días, Pemex produce 2.3 millones de barriles. La sonda de Campeche, donde nos encontramos, produce 1.7 millones de barriles diarios. Y este yacimiento produce 860 mil barriles todos los días. Aquella es la plataforma de perforación en donde iniciamos esta historia. Ahora vamos a otra plataforma para conocer el proceso de separación de gas y aceite. Melchi, así es como se encuentra el petróleo en la perforación, así se encuentra el petróleo bajo el lecho marino. Sí, así es. Ingeniero, entonces, ¿a qué distancia, qué profundidad se encuentra este crudo? Tenemos pozos entre 3.000 y 3.200 metros de profundidad. Ese aceite viene mezclado con gas. Uh-huh. Gas disuelto en aceite que se está liberando. Y para concluir, en este yacimiento se producen 860 mil barriles diarios de este crudo. Así es, en todo lo que es el campo Cumalotza. Ingeniero, ya vimos cómo se extrae el petróleo y las características que tiene, pero ¿cómo lo separan? Ok, aquí es una separación primaria, lo que es el gas y el aceite. Entonces, una parte fundamental aquí, la separación del gas y el crudo antes de subirse al buque para venderlo al resto. Así es, baja las bombas y de ahí se va al buque para la exportación. Ingeniero, gracias. Cuarto de control de operaciones. Desde este cerebro se garantiza que todas las operaciones se realicen correctamente. De forma segura y controlada. Uh-huh. Esto no para. No para. Son 24 horas continuas de operación. Todo. Durante los 365 días del año. Vamos a conocer el último proceso después de la perforación, la extracción y ahora la exportación del petróleo. ¿Dónde estamos, capitán? Estamos en la terminal marítima Cayo Arcas. Capitán, lo que estoy entendiendo es que esta plataforma es una especie de gasolinería internacional. Si lo pondríamos en términos generales. Oh, llegan, sí. Cargan el combustible, cargan el crudo y se van a los mercados así mundiales. Es. Y con todo lo que ello implica, que es la facturación, la importación, los términos aduanales, desde aquí, a bordo de los barcos tenemos personal de Pemex que hacen toda esa labor. Desde amarrar el barco, conectar mangueras de 16 pulgadas y realizar toda la documentación a bordo para que el barco pueda ir y el petróleo sea facturado y posteriormente cobrado.